Sí, hay que asomarnos con el faro, al faro. Como que me acuerdo que había venido al faro. No, pues estuvimos viviendo acá más de 6 años. 2010, 2011, 2016, 2017. Fuimos conociendo el territorio a partir de que lo habitamos y a partir de que entendimos la necesidad de protegerlo, de cuidarlo, ¿no? Porque pues es nuestra casa grande. Llegamos aquí y al principio pues no conocíamos mucho a partir del propio andar y de las ganas de proteger, de cuidar. Fuimos conociéndolo y nos fuimos y hubo lugares como este en el que estamos ahorita que no nos dimos la oportunidad, por la razón que haya sido, de sentirla, pues de vivirla. Estamos aquí en el faro de la Laguna Mincita, una vista chula, hermosa. Se siente uno con ganas de querer volar como las aves, para mirar nuestro mundo que tenemos, en el que estamos, en el que somos parte. El niño este que quiere ser libre, que quiere volar como los pájaros, estaba chiquito, estaba pequeñito, y entonces se levantaba a diario a ver el ave que se resguardaba en un árbol grande y siempre salía a volar y lo miraba cómo se iba, por donde él quisiera y se dejaba llevar por el viento. Y entonces pues un día se animó el niño, se subió al árbol y pues se aventó, quiso volar, pero pues obvio, parece ser que no. Cayó, se lastimó, quedó torcidito y le salió una bola acá. Pero aún así, ya cuando fue creciendo, se volvió guerrillero, porque estamos hablando de Nicaragua. Allá está el Cerro del Águila, el que le alimenta a este manantial. Gracias a él existe este manantial. De allá vienen los escurrideros. Allá se filtra el agua, se mina el agua que cae del cielo, y aquí es una parte donde cae. Pero seguimos hacia acá y nos topamos con que luego ahí está la fábrica Monstruo. La fábrica Monstruo, que se traga casi la mayor parte del agua que sale aquí, la ensucia y la avienta para la ciudad, sucia. Nosotros pensamos que es un monstruo. Ese es un motor de pipa. Bueno, un motor que sirve. ¡Ay, Spanetín! ¡Cabrón, deja de llevarte el agua! ¡Que le baje de huevos! ¡Culero, deja de llevarte el agua! Porque es muy alto. Hasta puedo mirar muchas cosas como edificios, naturaleza. Nosotros pensamos que es un monstruo. Y no porque lo pensemos solamente, sino porque, para empezar, esa fábrica ocupa árboles muertos. Ocupa matar árboles, talar árboles, porque es una fábrica de papel. Entonces, pues mira, ya no hay casi árboles. ¿De dónde están trayendo los árboles? Porque, que sepamos, ellos no plantan árboles y no los cuidan. No, están trayendo madera de lo poco que queda de los bosques, de nuestros bosques. Sí, estoy en el cielo, pero abajo hay rocas, unos árboles y casas. Bueno, pensamos que es como un reto que tenemos los movimientos, como una tarea pendiente que tenemos, pues. Es decir, en este andar y en esta lucha contra este modo de vida, de pronto la lucha tiene que ir siendo cada vez más completa, más, ¿cómo decir? Pues lo más abarcadora posible. Es decir, tendría que abarcar como todos los aspectos de nuestra vida. Y una uno de los pilares, de los sostenes, pues, de este modo de vida que contra el que estamos luchando, pues es esta división, pues, esta fragmentación que hay en todos los sentidos, ¿no? Del hacer y del resolver.
Es decir, que tiene en la división del trabajo uno de sus rostros, pues. Es decir, en esta sociedad unos trabajos se valoran más que otros. Y regularmente los trabajos que más se valoran, que más se cotizan, son los que tienen que ver con el razonar, con el pensar, con el diseñar. Y entonces, por ende, los otros haceres, pues se menosprecian, ¿no? Cuando nuestro cuerpo es una unidad, nuestra mente y nuestro cuerpo funcionan como uno, y no puede ser una cosa sin la otra, ¿no? Para poder pensar, para poder poner a trabajar nuestro cerebro, necesitamos alimentarnos. Entonces, no puede ser que sea más importante pensar que comer. Como a la inversa, no puede ser más, no puede ser tampoco que solo nos dediquemos a comer sin pensar. Entonces, lo que ha pasado también es que en todos los haceres, en todas las actividades, muchos movimientos seguimos como dependiendo, pues, de esa división, y entonces sigue habiendo especialistas en el arte y sigue habiendo especialistas en el cine, y entonces hay quienes hacen, pues, el cine, quienes hacen y los movimientos, no acabamos de dar ese pasito para retomar todo ese quehacer también, ¿no? Que nosotros mismos, nosotras mismas, podamos aprender a hacer esos trabajos para comunicarnos, para comunicar lo que estamos haciendo, comunicarlo con los otros. Entonces pensamos que es una tarea pendiente. Hay movimientos que sí han avanzado en ese terreno, ¿no? Que sí le han, pues, han dado pasos. Habemos otros movimientos que vamos empezando, que vamos apenas como queriendo, porque no es fácil tampoco, pues. No es fácil, pues hay que aprender y hay que también ir consiguiendo, pues, una mínima, pues las mínimas herramientas, ¿no? Porque se ocupan herramientas de todas maneras, aunque sean sencillas, se ocupan herramientas y se ocupa aprender a usarlas, ¿verdad? ¡Muera la fábrica! ¡No la queremos! ¡Fuera de aquí! ¡No la queremos! ¡Nos lastima!